Buenos días, amigos. Vamos a seguir conociendo plantas silvestres que son comestibles. La que vemos en imagen es la llamada uña de gato, también conocida como sedum. En sus diferentes variedades se puede macerar en vinagre, como se hace con los pepinillos, que quedan deliciosos. En cualquier caso, estas hojas carnosas tienen un líquido con propiedades similares a la aloe vera, hasta el punto de que sirve para problemas en la piel, como la psoriasis, para limpiar los intestinos, así como también se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Igualmente está a punto de salir en el hemisferio norte esta bonita flor que todos conocemos como amapola o ababol. Antiguamente, en el pasado, las personas le ponían una infusión de pétalos de amapola a los niños, mojando el chupete en el mismo, ayudando así a conciliar el sueño. Tiene un efecto sedante, sin embargo, las semillas a nivel culinario se han utilizado mucho para bollos, repostería y panes, ya que una vez tostadas están deliciosas. De la misma manera, los brotes tiernos de la planta de la amapola se han utilizado y se utilizan para arroces y para paellas. Más plantas comestibles y además muy poderosas son, por ejemplo, la ortiga. En este caso es una planta que remineraliza todo el cuerpo y es especial para fortalecer la sangre si tenemos anemia. Está llena de vitaminas, de minerales, especialmente de hierro, y por tanto se recomienda tomar en forma de cápsulas, en forma de infusión, etcétera, etcétera, fortaleciendo incluso el cabello. En cualquier caso, es una verdura comestible exquisita, llena de sustancias poderosísimas, y para hacerla comestible simplemente la debemos hervir unos minutos, ya que el ácido fórmico se evapora y por tanto la ortiga se vuelve inofensiva. Tenemos muchas plantas comestibles, algunas son especialmente abundantes incluso dentro de las ciudades, como la que vemos en la imagen, el famoso bledo y el dicho que dice "me importa un bledo". Nada más lejos de la realidad, pues realmente son plantas muy nutritivas, cargadas de sustancias que nos ayudarían a fortalecer el esqueleto y todas las células, y que además es deliciosa, teniendo unas semillas que son, como a modo de cereal, muy ricas en proteínas. El bledo es comestible, como también lo es otra planta que se le parece en cierto modo o se asocia a ella porque crece en los mismos lugares, que es el cenizo. El Chenopodium también desarrolla unas semillas ricas en proteínas y toda la planta es comestible y muy delicada, especialmente para arroces. Veamos más plantas que se pueden comer, ya que hay muchas. En este caso, nos fijaremos en un fruto que da lugar en un arbusto que no alcanza más de 1,5 metros o 2 metros de altura, llamado madroño. Este fruto es muy especial, llega a alcanzar el tamaño de una pelota de ping-pong, incluso más grande, y está cargadísimo de azúcar, teniendo un sabor impresionante, muy dulce. Pero este azúcar a veces fermenta y, por tanto, si comemos a razón de 10 o 15 bolas de madroño, podríamos sentir una especie de borrachera. Hay que tener mucho cuidado, especialmente si vamos a conducir. Plantas comestibles, tenemos muchas. Y por ejemplo, aquí vemos el ombligo de Venus, que crece en los mismos lugares o muy similar a la primera que vimos en el comienzo del vídeo, el sedum o uña de gato. En este caso es una planta que aparece en muros de piedra, en zonas húmedas especialmente, y con unas bonitas hojas redondeadas que parecen nenúfares, muy carnosas, son completamente comestibles. Están deliciosas y encima no amargan para nada. Es una planta que tiene también propiedades similares al aloe y que incluso se puede utilizar para curar heridas y quemaduras. Para eso retiraríamos la pielecilla superior que cubre a la hoja y aplicaríamos durante 3 o 4 días, cambiando cada unas cuantas horas hasta que la herida cura completamente. Es una planta maravillosa que se puede tener en maceta, es muy bonita y que si se cuida adecuadamente desarrolla una espiga con unas bellas flores. Bueno, del ombligo de Venus nos vamos a la achicoria. En ensalada están muy buenas las hojas cuando son tiernas y amargan muy poquito. Es ideal para estimular el hígado la achicoria, especialmente el café de achicoria, que sin contener cafeína tiene un sabor muy parecido al café. El sucedáneo de café de achicoria todavía se vende en los comercios de prácticamente todo el mundo. La achicoria desarrolla una flor azul muy bonita y que además, como la de la malva, es completamente comestible. Veamos más plantas silvestres que se pueden comer de las muchas que existen. Por ejemplo, podemos fijarnos ahora en el llamado espárrago triguero, que están ahora saliendo en muchos lugares. Es una variedad de espárrago que genera unos brotes de la planta que son absolutamente deliciosos en tortilla, por ejemplo, o en revuelto con huevo.
Más plantas que se pueden comer son los llamados rábanos silvestres. Los rábanos en sí, especialmente los picantes, son muy buenos para la salud. Se está descubriendo que tienen grandísimas propiedades para que el cuerpo acelere el proceso de limpieza, de depuración y de degradación de los tóxicos que van entrando en grandes cantidades en la actualidad de nuestro cuerpo. Es muy bueno, estimula la digestión, etcétera, etcétera. Se puede consumir del rabanito silvestre tanto la raíz como también las partes superiores de hojas y flores. Y bueno, pues siguiendo con este maravilloso mundo de las plantas silvestres que se comen, podemos fijarnos en la propia planta de la caléndula, que siendo una planta muy apreciada para los jardines por sus bellas flores amarillo-anaranjadas, es también completamente comestible, tanto hojas muy aromáticas como por supuesto las flores que en el pasado se usaron como un sustituto del azafrán para dar color a las comidas. La caléndula además es una planta ideal para estimular el hígado, para problemas de intoxicación, así como también problemas menstruales de la mujer. Sin embargo, la caléndula es muy famosa por ser ideal para regenerar las células de la piel, siendo muy famosa la crema de caléndula. La caléndula en el pasado, simplemente decir, era llamada también la flor de las lluvias, ya que los romanos, cuando en el jardín esta planta por la mañana aparecía con las flores cerradas, aunque el día estuviera soleado, pues prácticamente era seguro que por la tarde iba a llover. Más plantas comestibles, ya para acabar este vídeo, son el llamado saúco, árbol mágico por excelencia, más bien un arbusto. Esta planta es muy medicinal, muy interesante, pero sobre todo son los frutos maduros que, con un sabor muy extraño, sirven sin embargo para hacer unas ricas mermeladas de saúco. Tienen un sabor muy especial y algunos lo maceran en alcohol para hacer licor de saúco. También las flores blancas, que son especialmente medicinales ya que son antiinflamatorias por contacto. Si nos pica un insecto, se inflama incluso un ojo, podemos aplicar directamente la infusión de saúco, que además es diaforético y nos serviría para cuando estemos constipados o griposos. Pero ya decimos que las flores, algunos las fermentan en una botella de plástico, de las de Coca-Cola, etcétera, etcétera, se tapa con el tapón y se añade agua, azúcar y las flores en partes iguales, de manera que una vez cerrada se produce una fermentación y al cabo de unos días se elabora el llamado champán de saúco, que parece ser una bebida fermentada bastante buena, yo no la he probado. Y bueno, pues ahora sí, ya para acabar, lo haremos con el popular y abundantísimo trébol. Los tréboles, que habitualmente tienen tres hojas, se dice que cada 10.000 de ellos aparece uno con cuatro, que daría muy buena suerte. Han sido asociados al mundo de las hadas y de los duendes y se dice que dentro de cada trébol puede vivir alguna hada. En cualquier caso es una planta comestible, siempre que no abusemos de él. Debido a que tiene ácido sálico, como le pasa a las espinacas, es recomendable cocinarlo y expulsar el agua de la cocción, pero en caso de necesidad, pues es una verdura que nos podría servir como alimento nutritivo. Y nada más, amigos, esperamos que os haya gustado y si este tipo de vídeos de plantas comestibles que podemos encontrar en el campo os parece interesante, podemos hacer muchos más de los mismos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.